lovers del mundo entero, bienvenidos nuevamente a mi canal. Vamos a hablar en esta ocasión del blanqueamiento dental. Y como ni a ustedes ni a mí nos gusta la verborrea y nos gusta ir al grano, o sea, bla bla bla, no, iremos directamente a lo que nos importa. El día de ayer fui a una clínica dental donde me realicé el procedimiento de blanqueamiento de dientes. Me voy a acercar un poco para que vieran el trabajo que me hicieron. Vamos a ver en qué consiste esto. Para empezar, llegué anteriormente para que me hicieran una revisión en general de mis dientecitos, a ver cómo los tenía. Que conste, les digo que dientes blancos no certifica que sus dientes sean dientes sanos, dientes fuertes y que tenga una boca limpia, ya que muchas personas se realizan el procedimiento y no se tapan muelas o no se les hace limpieza dental normal o hasta limpieza profunda si es que lo requieren. Entonces no se dejen llevar por las apariencias. Llegué, el doctor me estuvo examinando y me dijo: oh, todo bien, ¡todo bien! Bueno, la cosa es que cuando llega mi día de mi cita, que fue ayer, pues me levanto, me tomo una tarra de café así, súper grandota. Mi mejor amiga es odontóloga, vive en Honduras, obviamente nos conocimos en la universidad. Y recuerdo que yo siempre le preguntaba: Osiris, ¿qué pasa con los blanqueamientos? Explícame. Y ella siempre me decía: Elsa, los blanqueamientos no son muy recomendados porque le desgastan el esmalte al diente. Entonces yo te recomiendo que no te lo hagas. Y me decía: hay gente que se hace un blanqueamiento y le quedan aquellas cosas que psh, parecen reflectores. Eso no es bueno, me dice, porque el blanco del diente no es un blanco papel, sino que es un blanco perla, blanco perlado. Y ella, yo siempre le he preguntado acerca de todas las curiosidades dentales. Bueno, la cosa es que llego a la clínica y para empezar dicen que no hay fotos, no hay videos, o sea que no les tengo nada, excepto que le tome fotografías al contrato que uno firma para como consentimiento, que le das autorización a la clínica y también te informan de lo que es este procedimiento. Y también tomé una foto de cuando me estaban haciendo el blanqueamiento así, de escondidas. Bueno, para empezar le voy a leer un poquito nada más porque ustedes saben de que estamos apresurados por saber de qué se trata este procedimiento y si duele o no. Dice aquí: el procedimiento de blanqueamiento dental en el consultorio es un procedimiento diseñado para abrillantar el color de sus dientes utilizando una mezcla de peróxido de hidrógeno. Este produce resultados máximos de blanqueamiento en el menor tiempo posible con el mínimo de sensibilidad. Muy bien, riesgos. Todos los tratamientos de salud, incluyendo el blanqueamiento dental, tienen algunos riesgos y limitaciones. Las complicaciones que pueden ocurrir en el blanqueamiento dental profesional son poco frecuentes y usualmente son de naturaleza menor. ¡Sigamos! Sensibilidad dental. Durante el procedimiento de blanqueamiento, algunos pacientes pueden experimentar sensibilidad dental. Yo. 2. Irritación en encía y tejidos blandos. El blanqueamiento puede causar inflamación en las encías, labios o carrillos. No. Restauraciones existentes. Las restauraciones estéticas de porcelana o composites, coronas o veneers pueden no blanquear del todo o verse igual que sus dientes naturales. O sea, o se pueden ver de otro color más intenso o más pálido, no van a quedar iguales. Responsabilidades del tratamiento. Si usted no comprende algo informado durante su consulta o en cualquier material impreso entregado a usted antes del procedimiento, por favor, siéntase libre de preguntar. Continuamos. Expectativas. En algunos casos se puede alcanzar el blanqueamiento significante, pero no de una forma absoluta de predecir qué tan brillantes quedarán sus dientes. Por favor, comprenda que los dientes con múltiples coloraciones, bandas, manchas debidas a pigmentos por tetraciclinas o fluoruros, creo que dice fluoruro, lo que pasa es que se partió en la mitad de la foto, tampoco se blanquearán y pueden aparecer más manchas después del tratamiento. Opciones alternativas al tratamiento. Aunque nosotros consideramos que el blanqueamiento en un consultorio es un método más rápido y efectivo, por favor tome nota de que hay otras opciones disponibles para usted, como tratamientos de aplicación en el hogar o de aplicación con pincel, etc. Bien, luego de leer esto, firmo y lo demás. Lo primero, me acuesto en esa silla hermosa. Hay gente que le da miedo el odontólogo. Yo amo los odontólogos. Si conocen a un guapo, me lo presentan, por favor. Bien, entonces me acuesto en esa silla y lo primero que hacen es que me ponen, oh my god, no sé cómo se llama esa herramienta para que le abran a uno los dientes. Así, voy a hacer la simulación.
Luego de eso te aplican como un gel alrededor de las encías, como por aquí, le voy a explicar aquí. Acá, 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 acá. Eso es para cubrirte del químico, la encía, porque me dijeron, si te llega a rozar este químico, te va a quemar las encías. No tienes que estar hablando, porque si hablas y el químico te toca el labio, también te lo va a quemar. Yo, cuando me ponen eso, luego empiezan a aplicar ese químico horroroso. El químico diabólico. No sé, pero es que duele demasiado. Empezaron a ponerme ese químico y un láser. O sea, no sé si es para secar. Por favor, no soy odontóloga, soy periodista. No sé, después del químico aquí arriba, arriba, un láser, luego acá abajo un láser. Y me dijeron, son varias sesiones, 5 de 15 minutos cada una. O sea, no sé cuántas me hicieron, cuántas aguanté. Me quedo yo con esa herramienta, con ese instrumento, mejor dicho, en mi boca, así. La señora se va y yo me quedo con la boca abierta. Miren, no habían pasado ni 30 segundos y yo no les estoy mintiendo. Ni 30 segundos cuando yo ya sentía en este diente y en este otro una electricidad terrible que era desde la punta hasta la raíz y si es posible hasta la planta de los pies. Y eran unos choques eléctricos y yo, oh Dios mío, ¿qué es eso? Pero era un dolor. No sé si ustedes han tenido una muela cariada. Yo recuerdo que cuando estaba chiquita a mí se me quebró una muela de atrás. De esas de las de... no sé si son de las de leche. Yo creo que sí. Se me quebró una muela de atrás. Y como estaba cariada y se me quebró, fue directo al nervio. O sea que cuando yo masticaba eso, ¡ah! Me dolía e iba directo al nervio hasta que me llevaron al dentista y me sacaron la muela. Bueno, ese dolor que sentí cuando me estaban poniendo, cuando tenía el químico en mis dientes, me recordó ese dolor de hace años, de cuando estaba chiquitita. Yo dije, Dios mío, ¿en qué me vine a meter? Y me decía, oh, si ya no aguanta, no dice, y nosotros le retiramos esto, pero usted sabe que el efecto no va a quedar. Yo, te vas a aguantar, te vas a aguantar esa. Bueno, ustedes saben que yo me he realizado varios procedimientos y yo soy una persona que, orgullosamente, tolerante al dolor. Muy, 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 muy tolerante al dolor. O sea, yo no es que, pero mientras pueda aguantar, me aguanto. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces vine y empecé a ver televisión, escuchaba pláticas ajenas de los cubículos de la par. Era horrible, 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 horrible. Es el peor dolor que he experimentado en mis dientes. Y eso que a mí me sacaron una cortal. Y les puedo decir que eso del blanqueamiento es que no es dolor de que me duele, sino que es como una, no sé, como una electricidad, unos choques. ¡Ah! Y de repente, que vienen y van, vienen y van, vienen y van. Y uno que, y decía yo, y está bien. Y yo aguantándome, obviamente, ¿verdad? Como una buena persona. Y yo, Dios mío, ya no soporto, ya no soporto. Pues resulta que la muchacha que me estaba atendiendo se fue y me ha dejado con el instrumento, como les estaba diciendo, con la boca abierta. Que empiezo a segregar saliva, 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 saliva. Y aquella, ah, muy bien, gracias, tomándote. Yo, ah, ay, saliva, saliva. Cuando de repente estoy así y la saliva se me empezó a salir por acá. Y agarro rápido una toallita que me dejaron puesta y otra por acá. O sea, por los dos lados, literal. Así, así, así se me estaba saliendo. No es metafóricamente, es literalmente que les estoy hablando. Cuando no pude más, abrí un poquito mi garganta. Esto es asqueroso. Pero fue involuntario, fue mi cuerpo, no fui yo. Se abrió un poquito la garganta y dejó pasar poquito a saliva. No, no. Me quemó la garganta porque tenía de ese químico. Y yo, ¡ah! Quedé así. Miren, se me salía hasta como por la nariz, como un vapor de ese químico tan fuerte, y sentí fuego, fuego que me pasó por la garganta. Yo, Dios mío. Y ya llega la muchacha todavía, ¡ah! Le dice yo, ¡ah! Estoy llenita de saliva. Yo, sí, porque no me viniste a ver, te fuiste allá a chismear y no me dejaste con la manguerita adentro, solo me la dejó afuera. Entonces ya me quitó y todo, y a todo esto, el dolor yo ya no, yo, ya no. Y para que yo esté diciendo ya no, es porque duele, señores. Duele, duele, duele. Eso dolía. Y entonces ya no, yo le dije, ya no aguanto, ya no.
ya no, me voy a morir, me voy a desmayar del dolor. Porque yo, no es como sensibilidad. Porque yo he tenido sensibilidad en los dientes ya que tuve ortodoncia, 2 tratamientos de ortodoncia. Otro día vamos a hablar de la ortodoncia. Entonces yo sé lo que es sensibilidad, como tomar algo caliente, que sentís como escalofríos, como calambritos. Pero eso no es nada comparado al dolor del blanqueamiento de ese químico. Horrible. Miren, cuando ya no le decía, lo quito, sí, por favor, ya no aguanto, ya no aguanto, le decía yo. Y me empezó como con una manguerita a succionar todo, a limpiar, me quitó la cosa de las encías y todo. Y me dice, oh, mira, te falta otra sesión, tienes que venir otro día. Y yo, usted cree, obviamente en mi mente, ¿verdad? No soy tan imprudente de decirle. Yo digo, ¿usted cree que en realidad voy a venir después de esta tortura que me acaban de poner? Pero ni en la época de la Inquisición, creo que hacían cosas tan terribles. Entonces me levantó, oh, mira que eso, y me dice, ese es el resultado. ¡Qué lindo! Pero te falta, me dice yo. Bueno, dije yo, tengo un blanco perlado, que era el que siempre me decía Osiris, que era el color de los dientes. Blanco perla, no blanco reflector. Entonces yo le dije, ¿estás contenta? Sí, le dije yo, pero todo eso yo sentía que la boca me hacía así. Yo cuando me voy pago, oh, no tienen idea lo que pasé después. Todo el día pasé haciéndole, ¡ah! Parecía que tenía esquizofrenia porque me daban unos corrientazos eléctricos de la punta hasta la raíz y luego las muelas de la punta hasta la raíz. Yo hablaba con la gente y de repente decía, ¡ah! Y me decían, ¿qué te pasa? ¡Ah! Es que me hice algo en los dientes, el que, ay, es que no aguanto. E iba manejando y yo, me daban así, iban y venían, o si no, se quedaban gran rato, como unos 40 segundos torturándome yo, manejando así. Entonces cuando llego a la casa, digo, esta no es sensibilidad, porque la sensibilidad realmente no funciona así. A mí me dijo la muchacha, tenga cuidado porque cuando usted abra la boca y se le meta aire frío va a sentir gran cosa horrible. Entonces vine yo y agarré algo helado, tomé helado y no me dio sensibilidad. Pero cuando dejé de tomar, los corrientazos. Entonces yo dije, realmente no es ni lo helado ni lo caliente, sino que es el químico como que queda adentro del diente, que penetró bien, y eso hace que algo como que palpite adentro. I don't know, no soy odontóloga, pero estoy hablando mi testimonio. Y eran unos corrientazos que me duraron como unas 6 horas. La muchacha me dijo que podían durar un día y hasta 5 días máximo. Si duraba más de 5 días, tenía que ir corriendo donde el dentista, a que me, no sé, me diera algo para eso. Pero no, me duraron 6 horas esos corrientazos torturadores, de lo peor, de lo peor, de lo peor. Entonces me dijo la muchacha las recomendaciones posteriores: no vas a tomar café. Y yo, oh, oh. Yo soy adicta al café, por eso lo evito. Sí, es algo como raro, ¿verdad? O sea, una vez que yo tomo café, no hay vuelta para atrás. Voy a estar adicta como por 5 o 6 meses. Por eso yo en algunos videos, cuando recién vine a Estados Unidos y me ofrecían café, no, no quiero. Cuando estaba en Honduras trabajando y siempre hacían café en las oficinas, yo, no, no quiero. Pero una vez que yo tomo, yo no puedo dejar de tomar café. Soy adicta al café, así como los alcohólicos que lo están evitando y cuando toman ya no hay vuelta atrás. Entonces me dice, vas a tener que evitar el café porque es el principal que pigmenta los dientes, ketchup, la salsina que le decimos en Honduras, que es la pasta de tomateza, los pimientos, los refrescos de cola, los jugos de naranja, esas cosas te van a manchar los dientes, o sea que de puro gusto te hiciste este blanqueamiento y otra vez vas a tener que venir. Y yo, oh, todo sea por no volver a sentir ese dolor de esos químicos. Realmente, como les dije, me queda otra sesión pendiente, pero yo no sé si ir, porque no quiero pasar por eso otra vez. No quiero pasar por esa pesadilla. Señores, por favor, espérenme que me desenfoco, por favor, cámara, ayúdame en esto. ¿Realmente creen que necesito ir a otra sesión? Díganme. Bueno, aunque me lo digan, yo no voy a ir. En serio, yo no pienso ir a otra sesión más. Si usted se quiere realizar el blanqueamiento dental, vaya, los resultados son verdaderamente gratificantes. Eso sí, alístese. Hasta el día de hoy, yo, Elsa Oseguera, no he sentido un dolor tan feo como ese. Dejémoslo así. Sí, pero bueno, es feo. Es feo, señores. Es horrible, pero el resultado, como les dije, es muy bonito. Y bien, ¿cuánto me costó esto? Se estarán preguntando. El precio es $150. O
sea que no está caro, o sea, no está caro. Pero antes de hacerse su blanqueamiento dental, yo, permítanme recomendarles, la doctora Elsa, no, mentira. No, pero sí les hago esta recomendación. Primero vayan a hacerse sus limpiezas, vayan a ver cómo están sus muelas, si necesitan ortodoncia en sus dientes. Primero arréglense sus dientes, por salud y por estética, por higiene, por todo lo que ustedes quieran, y ya luego se hacen este procedimiento. En realidad yo me siento contenta. A mí mi amiga siempre me decía, tus dientes son los más bonitos que tienes, yo, gracias. Entonces, bien, esta fue mi experiencia con el blanqueamiento dental. Espero que les haya gustado. No les mentí ni en un poquitín. Sí, realmente es horrible esa sensación, pero ahora lo pienso para ir otra vez. Pero creo que así quede bien. Espero que les haya gustado y si ustedes pensaban ir o estaban indecisos, ya hayan tomado su decisión. Nos vemos hasta la próxima. No olviden suscribirse a mi canal. Gracias.